Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One For All, All For One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, oh, How Strange Fruit gave Me My Kirk. O su traducción al español una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a ZNRRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 20. Izuku miró ansiosamente por la ventana de un jet privado en el que él y Toshinori estaban, esperando ver Island. Miró a Toshinori y lo vio tomando una siesta, antes de volver a mirar su pequeño libro sobre la I-Expo. Se sintió un poco culpable por irse a Island sin siquiera decírselo a sus amigas en persona. Yo lo veo. Exclamó Izuku en voz alta que sacó a Toshinori de su sueño, la ciudad artificial en movimiento habitada por más de 10.000 científicos, Island. No puedo creer que así es como puedo comenzar mis vacaciones de verano. Tosinori se rió entre dientes mientras se inclinaba, no pensé que estarías tan emocionado. Me alegro de haberte invitado. Izuku parpadeó mientras miraba a Tosinori, ¿estás seguro de que está bien que vaya contigo? No hay necesidad de preocuparse por eso. La invitación decía que podía traer un acompañante. Pero no es eso normalmente para la familia, ¿o? ¿no? Tosinori levantó el dedo para interrumpir. Recuerda, muchacho. Estamos conectados por algo mucho más espeso que la sangre, ¿no? El vínculo de One for All. Izuku asintió mientras cerraba los ojos, sintiendo One for All dando vueltas en su cuerpo. Podía recordar haber visto los restos de otros usuarios anteriores durante su pequeño y extraño accidente. Toshinori también pensó en su cabeza que sí veía a Izuku como su hijo, y el hecho de que se sintiera muy atraído por Inko era otra cosa. El avión comenzará su descenso a Island. Tanto Izuku como Toshinori miraron al hablante en respuesta antes de que Toshinori se levantara. Ahora, está a punto de volverse bastante agotador, porque una vez que llegue, yo... El cuerpo de Toshinori comenzó a humear y expandirse hasta que se transformó en su personaje de Olmig, quitándose la chaqueta, la camisa blanca y los pantalones para revelar que de alguna manera había estado usando su uniforme de la edad de oro debajo de todo el conjunto. Eso, o logró cambiarse de ropa extremadamente rápido. Debo mantener mi forma muscular constantemente. Ahora bien, tú también deberías cambiarte. Tu disfraz de héroe debería estar en el equipaje que trajiste contigo, ¿verdad? UA debería haberte permitido traerlo para esto. Izuku asintió mientras rápidamente iba a cambiarse. Pronto, los dos estaban en una acera en movimiento, siendo sometidos a la inspección de inmigración. Olmig decidió interrogar a izuku sobre island y su creación mientras esperaba muy pronto una voz femenina electrónica comenzó a hablarles una vez que se completó el escaneo la inspección de inmigración ha finalizado actualmente en island estamos celebrando una preapertura de e expo y una exposición que muestra los resultados de diversas investigaciones y desarrollos si recibió una invitación venga y eche un vistazo Izuku inmediatamente salió corriendo por la puerta, observando rápidamente la arquitectura de Island, la cantidad de personas y la tecnología en el área inmediata. "No puedo creer que haya tanta gente aquí antes de que la exposición se abra oficialmente al público", comentó Olmik mientras miraba a su alrededor. "A diferencia de Japón, en esta isla las personas pueden usar sus quirks como quieran." Los pabellones están llenos de atracciones y demostraciones, por lo que definitivamente deberías tomarte un tiempo para verlas más tarde. Ahora veamos, el hotel debería estar cerca, murmuró Olmig mientras sacaba su teléfono celular justo cuando una empleada los saludaba, dándoles la bienvenida a Island antes de descubrir que ella estaba parada justo frente a Olmig. Un grito emocionado de ella atrajo a innumerables personas a su alrededor. A pesar de ser un héroe en Japón, era famoso en todo el mundo ya que también había trabajado en Estados Unidos. Algún tiempo después. No pensé que nos detendrían por tanto tiempo. Íbamos a llegar tarde si no se detenían. Y joven Midorilla, toma nota que todos estos besos en mi cara no fueron consensuados, comentó Olmig. Mientras se limpiaba algunos lápices labiales de la cara. Tenía a alguien que le interesaba y no quería que pareciera que no se lo estaba tomando en serio. Está bien, jadeó Izuku, habiéndose abierto paso entre la multitud primero para escapar de la chusma, pero ¿a qué vamos a llegar tarde? Ah, quería reunirme con un viejo amigo mío que no he visto en mucho tiempo. Lo siento, pero ¿te importaría acompañarme a verlo? Preguntó Olmig. Un viejo amigo, por supuesto que iré. Izuku asintió emocionado. Olmig miró a su alrededor antes de inclinarse para susurrar. No le he hablado de One for All ni de cómo te pasé el Kirk, así que mántenlo en secreto, ¿de acuerdo? ¿Es un secreto incluso para tu amigo? preguntó Izuku con perplejidad. Es porque el peligro acecha a aquellos que conocen el secreto de One for All, respondió Olmig. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Izuku asintió con la cabeza, pero aún así, mantener un secreto como ese a un amigo muy cercano no parecía correcto. Antes de que pudiera pensar más en ello, lo distrajo el sonido de algo rebotando que se acercaba cada vez más. Tanto él como Olmig miran hacia la fuente para ver una figura femenina rebotando en un saltador rojo. Tío Mig. Gritó la mujer mientras se arrojaba sobre Olmig para darle un abrazo, a lo que Olmig correspondió con entusiasmo. A Melissa. Sonrió Olmig mientras hacía girar a la hora llamada Melissa. Ha pasado mucho tiempo. Estoy tan feliz de que hayas venido. No, gracias por invitarme. Casi no te reconocí ahora. ¿Cuándo fuiste y te volviste tan grande? Tío Mig, ahora tengo 17 años. Tengo mucho más peso que la última vez que me viste. ¿En serio? No, no lo siento, se rió Olmig mientras levantaba a Melisa sin mucho esfuerzo. Izuku parpadeó mientras contemplaba la vista de Olmig hablando con Melisa. Ella no parecía mucho mayor que él y, sin embargo, era la amiga íntima de Olmig. ¿Tenía alguna peculiaridad que la hiciera conservar su juventud? Izuku descartó eso al recordar que Melisa mencionó que solo tenía 17 años. Mientras estudiaba a Melisa, vio que era bastante hermosa. El largo cabello rubio en cascada que terminaba en su cintura, los ojos verde azulado que brillaban con inteligencia y un cuerpo muy fino, con pecho y trasero llenos. Deja de pensar así: tienes varias novias pensó Izuku para sí mismo mientras se golpeaba a sí mismo, pero no podía negar esa atracción física hacia Melissa. Oh, claro, joven midorilla, esta es la hija de mi buen amigo, dijo Olmig, volviendo su atención a Izuku. Melissa inmediatamente continuó. Soy Melissa Shield. Es un placer conocerte. Ah, eso tiene más sentido, murmuró Izuku, recibiendo una mirada de confusión de Olmig y Melissa antes de que Izuku estrechara la mano ofrecida por Melissa. Soy Izuku Midoriya, un estudiante de primer año en el curso de héroe de la escuela secundaria de la UA. ¿Ua? Entonces debes ser del tío Mig. Sí, soy uno de sus alumnos, finalizó Izuku. Será un héroe espectacular en el futuro. Se jactó Olmig con una sonrisa. Melissa aplaudió emocionada al conocer a un estudiante de Olmig. Sus ojos brillaban detrás de sus gafas antes de analizar rápidamente el uniforme de héroe de Izuku y notar su diseño bastante simplista. ¿Qué pasa con el sombrero? murmuró Melissa mientras lo golpeaba suavemente, pensando que era algún tipo de dispositivo solo para descubrir que en realidad era solo un sombrero de paja. Realmente no veo ningún otro elemento de soporte, además de los pequeños dispositivos que tienes en tu cara que crean una máscara. Se detuvo mientras miraba las manos de Izuku, frotándolas suavemente. Aunque no había heridas visibles, podía sentir algunas pequeñas cicatrices. Quizás deberías considerar mejorar tu disfraz, murmuró Melissa. Sus ojos se agudizaron mientras miraba todo el brazo de Izuku. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo construido que estaba Izuku, ya que su disfraz de héroe en realidad no cubría sus musculosos brazos. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, Olmic tosió con fuerza. -Melisa, ¿de acuerdo? -preguntó Olmig cortésmente. -Melisa se sonrojó mientras se enderezaba instantáneamente, disculpándose por haber sido desviada. -Tenemos que darnos prisa y llegar al laboratorio para sorprender a papá -dijo Melisa mientras agarraba su saltador, transformándolo instantáneamente en un pequeño objeto cuadrado que podía poner en su bolsillo Por aquí, tío Mig. -Olmig te y Zuku se miraron y sonrieron antes de correr para perseguir a Melisa. Con Melissa, no pudo evitar pensar en los brazos de Izuku. Incluso si ella hubiera estado analizando sus músculos como una profesional, no pudo evitar admirar esos brazos y preguntarse cómo se sentiría tenerlos alrededor de su cintura. Ella rápidamente ahuyentó esos pensamientos. En su laboratorio personal estaba David y él, mirando una foto de Olmig cuando eran estudiantes universitarios, vistiendo el disfraz New Age que él personalmente había diseñado. Recordó los días en que los dos iban por ahí para salvar a otros. Profesor, dijo una voz, sacando a David de sus recuerdos. ¿Qué pasa, Sam? preguntó David, sacudiendo la cabeza mientras guardaba su teléfono. Terminé de limpiar y guardar el equipo, afirmó Sam. ¿Ya? Muchas gracias, Sam, asintió David, agradeciendo el hecho de tener un asistente tan organizado en Sam. ¿Por qué no sales del laboratorio y vas a almorzar con Melissa? Sugirió Sam, David negó con la cabeza y afirmó que Melissa estaba ocupada con su propio trabajo independiente a pesar de que la academia estaba de vacaciones por la IEXPO, aunque era fácil ver que David estaba orgulloso de su hija. Por eso se sorprendió cuando Melissa apareció de repente en la habitación. Sam saludó cortésmente a Melissa, a lo que ella respondió agradeciéndole por cuidar siempre de su padre, quien no hacía más que investigar todo el tiempo. Si bien David no podía negar esa afirmación, tenía más curiosidad por saber por qué Melissa estaba aquí. Para celebrar la finalización de la primera etapa de su investigación, invité a alguien a celebrarla con nosotros, sonrió Melissa. ¿Y quién sería? preguntó David con genuina curiosidad. Alguien a quien amas mucho, sonrió Melissa mientras agitaba las manos para indicarles que entrarán. Estoy aquí, temblando de emoción por nuestro sentido reencuentro. Declaró Olmig mientras entraba a la habitación, con Izuku agachándose por detrás. Toshi. David parpadeó sorprendido mientras Sam no podía creer que el héroe número uno de Japón estuviera aquí. Olmig se rió antes de agarrar a David, girarlo para abrazarlo antes de dejarlo caer suavemente al suelo. David se levantó lentamente antes de que una sonrisa apareciera en su rostro, recuperándose del abrazo. Los dos tuvieron una pequeña charla antes de darse un puñetazo para mostrarlo amigos que eran antes de que Olmig presentara a Izuku. David no necesitaba presentación para Izuku, ya que Izuku parecía conocer los hechos generales sobre él, cómo ganó un premio Nobel, el compañero de Olmig cuando era un estudiante de intercambio en Estados Unidos y el diseñador de vestuario de todo el vestuario de Olmig desde bronce, edad hasta llegar a la edad de oro. David y Melissa no pudieron evitar reírse de esto mientras David recordaba los días en que diseñaba esos disfraces. La edad bronce hasta la edad de plata tenían capas, mientras que la edad de oro no, y había una razón. David había estado en contra de las capas desde el principio cuando diseñó el disfraz de Olmig, argumentando que le obstaculizaría durante su trabajo como héroe. Olmig se defendió, afirmando que quería la capa no solo porque se veía genial y e icónica, sino porque podía usarse para ayudar. David se vio obligado a aceptar hacer la capa como parte del diseño cuando Olmig dijo que simplemente compraría una capa si David no diseñaba una. Durante años, la capa nunca había obstaculizado a Olmig, lo que hizo que Olmig pensara que había tenido razón todo el tiempo hasta el incidente del cohete, donde casi muere asfixiado debido a la capa. David le había inculcado alegremente los peligros de tener una capa, a lo que Olmig aceptó de mala gana que una capa haría más daño y la eliminó del diseño de la edad de oro. Ante la tos de Olmig, los ojos de David se entrecerraron antes de pedirle a Melissa que llevara a Izuku a mirar alrededor de la IEXPO, afirmando que quería alcanzar a Olmig solo, mientras también despedía a Sam. Justo cuando todos se fueron, el cuerpo de Olmig comenzó a humear una vez más antes de transformarse nuevamente a su forma real, tosiendo fuertemente mientras lo hacía. Dijiste que era malo por correo electrónico, pero no sabía que era tan grave. Murmuró David preocupado mientras miraba a Tosinori. Vamos a llevarte a mi laboratorio. Tal vez haya algo que pueda hacer allí. Entonces, ¿cómo te llamo? Izuku, mi gorilla. ¿O tienes un nombre de héroe? Preguntó Melisa cortésmente, recordando la diferencia cultural entre Estados Unidos y Japón en cuanto a los nombres. Puedes llamarme simplemente Melisa. Izuku, está bien si me dejas llamarte por tu nombre de pila, respondió Izuku, mi nombre de héroe es mi nombre real. Es Izuku de Ekumidorilla. Qué nombre tan interesante, Tarareo Melissa, la de significa algo especial. La voluntad de D, respondió Izuku automáticamente, no estoy muy seguro de lo que significa, pero algo se me quedó grabado. Ya veo, asintió Melissa, bueno, entonces, comencemos esta gira. Los dos fueron a varios lugares, y Melissa le dio a Izuku la visita guiada. A la exposición asistieron varios héroes de todo el mundo y, para superar la barrera del idioma, a cada uno de ellos se le entregó un auricular con un traductor activo trabajando. Melissa llegó a Izuku a un edificio que exhibía los últimos inventos, todos los cuales se basaban en inventos patentados por David. Izuku vio el orgullo que Melissa tenía por su padre antes de entablar una pequeña charla sobre sus respectivas academias. Cuando felicitó a Melisa por ser un genio, Melisa solo pudo sonrojarse antes de negarlo, diciendo que necesitaba estudiar más a menudo. Izuku se miró las manos y las apretó un poco antes de hablar consigo mismo. Todavía necesito entrenar más si quiero ser un gran héroe como Olmig. El tío Mig realmente ocupa un lugar especial en tu corazón, ¿no? Sonrió Melisa, cepillándose el cabello un poco hacia atrás. Esta simple acción, junto con la iluminación que pasó sobre Melisa, hizo que el corazón de Izuku latiera más fuerte cuando la miró. No había duda al respecto, había cierta atracción física que Melisa parecía ejercer sobre él. "Deja de deambular, mis malditos ojos", maldijo Izuku en su mente, tentado a apuñalar sus propios ojos con los dedos para evitar que vagaran por la figura de Melisa. "Tienes novias que son tan calientes como ella". Parece que te estás divirtiendo, Deku, dijo una voz muy familiar. Izuku se giró lentamente para ver a Ochako parada allí con su traje de héroe, sus ojos y expresión bastante planos. Ochako. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Izuku, sus emociones se volvieron locas. Estaba aterrorizado de que Ochako le diera esa mirada y emocionado de que ella realmente estuviera aquí. Parece que te estás divirtiendo, Deku, repitió Uchako, haciendo que Izuku se estremeciera ante ese tono. Ejem. Izuku se volvió hacia la fuente de la tos para ver a Momo, Kiyoka, Itsuka y Setsuna parados allí, dos de ellos con la misma expresión que Uchako. Parece que lo estás pasando bien, dijo Momo. Casi como si estuvieras disfrutando de la compañía de otra chica sin nosotros, añadió Itsuka. Mi gorrilla, lo escuché. Sonaba como si te estuvieras divirtiendo mucho, agregó Kiyoka, girando sus auriculares. ¿Son estos tus amigos? preguntó Melisa con curiosidad. Sí, estos son mis compañeros de clase, asintió Izuku rápidamente, y no pude decirles la posibilidad de que viniera aquí. Todos, ella es Melisa, quien ha sido amable al mostrarme la exposición. Hola. Mi papá y mi tío Mig, comenzó Melissa, solo para ser interrumpida por un Izuku en pánico, quien rápidamente la llevó a un lado. Por favor, no les digas que vine con Olmig como su acompañante, susurró Izuku. ¿Por qué no? preguntó Melissa, desconcertada por sus acciones. Por razones que no puedo explicar, susurró Izuku, por favor. Melissa se rió al ver la cara suplicante de Izuku antes de asentir con la cabeza y volverse hacia los demás. ¿Qué tal si tomamos un poco de té en el café? Las chicas asintieron, pero no antes de que las novias secretas de Izuku lo miraran. Afortunadamente, Melissa se llevó bien con las otras chicas, distrayéndolas de su enojo hacia Izuku. El propio Izuku se sentó en otra mesa, acostado boca abajo con alivio y cansancio. Gracias por esperar, dijo una voz familiar mientras le colocaban una bebida fría frente a él. Izuku levantó la vista para ver a Denki, Mineta y Kosei, todos parados allí con uniformes de camarero y sonriendo. Oye, ¿qué te tiene tan deprimido? Sonrió Denki mientras levantaba la mano para golpear el puño, ¿necesitas que tu compañero te ayude? Como si pudieran hacer cualquier cosa para ayudar, bromeó Kyoka desde su sección de la mesa, ¿qué están haciendo aquí? Eso es muy malo, gritó Denki. Necesitaban personal temporal para la exposición, así que postulamos, señaló Kosei. Podemos ir a la exposición durante nuestros descansos y nos pagan al mismo tiempo. Y tal vez incluso podamos tener una reunión maravillosa con chicas lindas que están aten, Dios mío, estoy enamorada. Declaró Mineta mientras sus ojos se posaban en Melissa. Maldita sea, una verdadera chica del sueño americano. Jadeo Kosei. Oye, Pongi también es de Estados Unidos, ¿sabes? Gritó Itsuka, pero Kosei no estaba escuchando. Oye, mi ¿dónde conociste a este bombón? Susurró Denki mientras arrastraba a Izuku hacia atrás. Preséntanos. Preséntanos. Dijo Mineta con una sonrisa babeante. No acapares a las chicas, añadió Kosei. ¿Ellos también van a la Preguntó Melissa, sus gafas brillando bajo la luz del sol. Así es, dijo Denki mientras él, Mineta y Kosei posaban para Melissa. Somos básicamente profesionales, alardeó Mineta. Tenemos mucho a nuestro favor, alardeó Kosei. ¿Por qué están holgazaneando ustedes tres? Si van a ganar dinero, deberían trabajar duro. El trío entró en pánico cuando Tenya cargó hacia ellos, pasando corriendo junto a ellos antes de detenerse bruscamente. Ida, ¿tú también estás aquí? preguntó Izuku ya asintió mientras explicaba que, dado que provenía de una familia de héroes, la familia Ida había recibido una invitación para la vista previa. Sin embargo, toda su familia estaba ocupada, así que solo él había venido. Momo intervino, afirmando que había recibido invitaciones porque su padre tenía algunas acciones del patrocinador de la IEXPO, junto con dos entradas más. Las chicas de 1A tuvieron una competencia de piedra, papel y tijera para ver quién asistiría temprano a la vista previa, lo que hizo que Ochako y Kiyoka tuvieran suerte. Itsuka había recibido una invitación de un patrocinador que le envió boletos en reconocimiento a sus habilidades en el festival deportivo y terminó invitando a Setsuna como su acompañante. De hecho, la mayoría de los estudiantes de 1A y 1B estaban en la isla, esperando asistir a la I Expo cuando se abriera al público. Tenya, no corras tan rápido, gritó una voz mientras todos se giraban para ver a Yui caminando hacia ellos. ¿Yui? ¿Cómo conseguiste una invitación? preguntó Itsuka sorprendido. Para ser honesto, ella le había pedido a Yui primero, solo para que Yui se negara. Soy el acompañante de Tenya, explicó Yui. Mis disculpas, Kodai, necesitaba asegurarme de que estos tres estuvieran trabajando duro, se disculpó Tenya. Está bien, pero no hay necesidad de ser tan duro. Y te dije que me llamaras Yui, frunció el ceño Yui. Saben, si están planeando visitar los alrededores mañana, podría mostrarles el lugar como su guía turística, ofreció Melissa. Las chicas aceptaron alegremente la oferta mientras Denki, Mineta y Kosei rogaban que las aceptaran. Antes de que Melissa pudiera siquiera responder, una explosión resonó en la distancia, sorprendiéndolos a todos. Todos rápidamente se volvieron hacia la fuente para ver rastros de humo que se elevaban en un área rocosa específica. ¿Es un villano? preguntó Kosei con cautela. No, es más probable que sea el curso Villa Inatak que tenemos allí, respondió Melissa. Entonces vamos a verlo. exclamó Denki mientras comenzaba a correr hacia allí con Mineta, solo para ser detenido cuando Tenya los agarró por el cuello. No, no lo haces. Tienes trabajo que hacer, sermoneó Tenya, haciendo que el trío llorara mientras el resto se iba a investigar la explosión. Un tiempo de despeje de 33 segundos. Ha tomado el octavo lugar. Gritó una locutora cuando el grupo llegó al lugar y vio a Eijiro parado en la cima de la montaña rocosa. Ahora, por favor, denle la bienvenida a nuestro próximo retador, anunció el locutor, lo que provocó que el grupo mirara hacia abajo a tiempo para ver a Katsuki caminando hacia el punto de partida. ¿Esos dos también son tus compañeros de clase? preguntó Melissa. Sí. El de pelo rojo puntiagudo es Kirishima, mientras que el rubio puntiagudo es Bakugo, asintió Izuku. Ahora, ataque de villano, vaya. Comenzó el locutor. Katsuki inmediatamente se lanzó hacia adelante con una explosión, lanzándose hacia el robot villano más cercano. Justo antes del impacto, Katsuki no solo dejó escapar una explosión para destruir al robot villano, sino que también la usó para impulsarse en una dirección diferente hacia otro robot villano. Morir. Gritó Katsuki mientras le daba el golpe final al último robot. Mira ese tiempo. Lo superó en solo 14 segundos. Primer lugar. Gritó el locutor mientras Katsuki aterrizaba de nuevo en el punto de partida con una sonrisa. Mientras comenzaba a caminar hacia la salida, escuchó la voz de Eijiro. Oye, ¿no es mi Dorilla el que está en las gradas? Inmediatamente, Katsuki se lanzó hacia la barandilla y aterrizó justo enfrente de Izuku con un rugido. ¡Maldita sea! ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Deku? Ladeó Katsuki. Mirando la vista previa de iExpo, como lo estás haciendo, respondió Izuku con frialdad. Mientras Katsuki comenzaba a ladrar insultos mientras acudía a las barandillas, Melissa no pudo evitar preguntar por qué Katsuki parecía tan enojado. Así es él, suspiró Kioka. Él y Deku son rivales destinados, afirmó Chaco con cara seria. Kirishima, ambos recibieron invitaciones para la I Expo también. Preguntó Mono, inclinándose sobre la barandilla. No, solo Bakugo recibió una invitación debido a que obtuvo el segundo lugar en el Festival de Deportes. Decidí acompañarlo como su acompañante, sonrió y giro. Mina no estaba feliz de no poder ir temprano a la vista previa, pero prometí que iríamos juntos mañana. Entonces, ¿ustedes van a hacer esto o qué? Es inútil. No hay manera de que lo pases mejor que yo, gruñó Katsuki. ¿Es eso un desafío? Disparó Itsuka con una sonrisa, apuesto a que Izuku destruiría tu tiempo. Date prisa y termina tu patético intento entonces, dijo Katsuki mientras saltaba sobre la barandilla. Tenemos un nuevo retador que viene de improviso. ¿Qué nos mostrará esta vez? gritó el locutor mientras Izuku llegaba al punto de partida, estirando un poco sus músculos. Usaré el 60%, pensó Izuku mientras sentía One for All recorriendo su cuerpo, un poco más y sufriré visión de túnel. Es mejor estar al tanto de todo que avanzar a ciegas. No tengo los reflejos y el juicio más rápidos de Bakugo. Cuando una ráfaga de viento sopló desde su posición, la locutora levantó las manos, el rumbo está establecido. Ataque de villano, vamos. Inmediatamente, los robots villanos comenzaron a aparecer en lugares aleatorios. El curso se configuró para que los robots villanos no aparecieran en el mismo lugar desde la última ejecución para evitar que la gente estudiara el curso. No era divertido ni justo que le ganaran el tiempo a alguien solo porque conocía el rumbo de antemano. Izuku inmediatamente corrió hacia adelante, apuntando al primero que vio. Sin dudarlo, le dio un puñetazo al robot villano. Cuando el robot villano explotó, Izuku ya estaba corriendo hacia el siguiente objetivo sin dudarlo. El segundo y tercer robot villano fueron rápidamente destruidos inmediatamente después. El cuarto, sin embargo, no fue destruido. En cambio, Izuku lo agarró y lo arrastró con él hacia la cima. En el arco de su salto, Izuku giró y arrojó al robot villano contra el quinto mientras estiraba su pie hacia el otro, aplastando a ambos a la vez. Increíble. Lo superó en solo 8 segundos. Se fue y obtuvo el primer lugar. Mientras la multitud vitoreaba, Melissa solo podía mirar con asombro y asombro la velocidad y el poder de Izuku. Era inquietantemente similar al de Olmig, con excepción del estiramiento. Sin embargo, a pesar de todo eso, notó que algo más estaba mal. Vaya, fuiste tan rápido de Q. Felicitó a Ochako. Una demostración impresionante, asintió Tenya. De hecho, asintió Momo. Yo soy el próximo. Dijo Itsuka, ansiosa por ver cuál sería su propio tiempo. ¿Qué diablos lo eres? Voy a ir de nuevo y arruinar ese puntaje. Gritó Katsuki. Antes de que pudiera regresar al punto de partida, todos sintieron un gran temblor debajo de ellos. ¡Guau, guau, guau! 14 segundos. Está empatado en segundo lugar. Gritó el locutor al ver la montaña cubierta de hielo, junto con Shoto parado en el punto de partida sin siquiera moverse. ¿Él también está en tu clase? Preguntó Melissa: todos ustedes son increíbles. Como se esperaba de futuros héroes profesionales. Mientras el otro se sonrojaba ante este cumplido, Katsuki ya se había lanzado hacia Shoto. Unos segundos más tarde, Izuku y los otros hombres tuvieron que saltar para evitar que Katsuki intentara golpear a Shoto y a la locutora, lo que provocó que Melissa se riera mientras las chicas parecían disculparse. En el laboratorio privado personal de David y Toshinori yacía en una cápsula con un ventilador en la cara, dejando que la máquina escaneara sus signos vitales. Sin embargo, los resultados del análisis horrorizaron a David cuando los vio. ¿Qué está pasando, Toshi? ¿Por qué tus números de Kirk están bajando tan dramáticamente? Incluso si resultaste gravemente herido durante tu pelea con All For One, obtener de repente estos números es demasiado inusual. ¿Qué diablos le pasó a tu cuerpo? Preguntó David horrorizado. Los números de antes de su pelea contra All For One habían estado constantemente alrededor de 15.000 up. Sin embargo, el último escaneo reveló que se había reducido drásticamente a casi 2.500 AP actualmente. Una pérdida de más de 12.500 AP en el transcurso de seis años fue demasiado dramática y no tenía sentido científico. Especialmente en los años más recientes, donde la pendiente era aún más pronunciada. Toshinori tosió dentro de su puño y respondió. Si eres un héroe por mucho tiempo, tu cuerpo se desmoronará. Tosinori quería confesar el secreto de One For All, pero le preocupaba que al contarles el secreto, David y Melissa estuvieran en peligro de ser el objetivo de All For One. Sin mencionar que sabía que la verdadera razón era que ya había pasado la antorcha. Muy pronto, se quemaría dentro de él. David apretó el puño preocupado por su amigo. Al ritmo de decadencia, el símbolo de la paz se perdería. Olmig fue la razón por la cual la tasa de criminalidad en Japón se mantuvo en el 6%, mientras que en otros países rondaba el 20% o más. Hubo tantas veces que deseé que te hubieras quedado en Estados Unidos, confesó David. Si Tosinori se hubiera quedado en Estados Unidos, podría haber seguido apoyándolo. Fácilmente podía ver a Tosinori viviendo una buena vida en Estados Unidos con él, envejeciendo juntos. Seguramente habría ayudado a Tosinori a encontrar a esa persona especial. No hay necesidad de ser tan pesimista, afirmó Tosinori mientras se acercaba a David. Hay muchos héroes profesionales capaces y muchas personas que apoyan a esos héroes como tú. El futuro no es tan sombrío como crees. Puedo, seguiremos siendo Olmig por unas horas. Pero, ¿podría haber otro villano como One que aparecerá nuevamente? afirmó David vacilante. Y si llega ese momento, no dudaré en luchar. No tengo intención de renunciar como símbolo de la paz, respondió Tosinori mientras colocaba una mano en el hombro de David. Sin mencionar que creo que en el futuro habrá alguien que me reemplace mucho después de que me jubile. Mi sucesor traerá una nueva era de paz. Ejem, cambiemos de tema, Tosinori, sin querer pensar demasiado en el futuro. ¿Eh? Oh, está bien, parpadeó David, sacudiéndose sus propios pensamientos. Había estado pensando en un dispositivo que acababa de terminar de inventar y que seguramente habría ayudado a Tosinori a mantener su símbolo de la paz. Si tan solo el maldito comité no lo hubiera aceptado. En realidad quería pedirte un favor. ¿Un favor? Lo que sea, amigo. ¿Qué necesitas? preguntó David. Como sabes, perdí mi estómago y parte de mi pulmón en mi lucha contra Old for One. Esperaba que pudieras usar tus conexiones en Island para conseguirme los mejores cirujanos por aquí, o tal vez podrías ser el cirujano principal. Quiero a alguien en quien pueda confiar. Pero por supuesto. Exclamó David, ¿pero por qué necesitas cirugía ahora? ¿Pasó algo en tu cuerpo? ¿Es cáncer? Toshinori sacudió la cabeza antes de sacar un estuche especial de su maleta. David lo reconoció inmediatamente como uno de sus inventos, la biostasis box, utilizada para transportar órganos para trasplantes. Con un clic del botón, la caja se abrió con un silbido para revelar un estómago y un pulmón, flotando en un líquido verde. Espero que me coloquen estos órganos en el cuerpo para poder comer y respirar una vez más, reveló Tosinori. No hay nadie más en quien confiaría para pasar por alto este procedimiento que tú. Sería un honor. Pero estos órganos son trasplantes de otro donante. ¿Qué pasa con las consecuencias? Tendrás que tomar medicamentos para asegurarte de que tu cuerpo no rechace los nuevos órganos. Y el historial médico del donante de órganos. Con la llegada de los caprichos, los trasplantes de órganos han sido mucho más difíciles ahora, ya que el capricho de los dueños anteriores ahora trajo el problema del rechazo del capricho que todavía no podemos detectar para ver si el cuerpo puede aceptarlo hasta que sea demasiado tarde. Con tu peculiaridad, podría significar un desastre. Yo, dijo David mientras comenzaba a divagar, solo para ser detenido por Tosinori. Más despacio, amigo, se rió Tosinori. En primer lugar, no hay necesidad de preocuparse por el rechazo, son mis propios órganos. Logré encontrar un lugar donde clonaron mis propios órganos. Recovery, él me abrió para encontrar algunos restos. Células del estómago y raspé algunas células de mi pulmón que aún funcionan ella personalmente supervisó todo el proceso de regeneración de estos órganos antes de pasármelos. No creo que deba preocuparme por los efectos secundarios, pero es por eso que quería haga la cirugía aquí. Quiero que no solo supervise la cirugía, sino también las consecuencias. Sé que con la tecnología aquí puede realizar un escaneo en profundidad como lo hizo ahora y monitorear la situación. Pero podemos hacerlo mañana, ya que tendremos esa cena esta noche. David asintió, sintiéndose mucho más feliz de que su amigo tuviera algunos órganos funcionando, pero aún no podía dejar de pensar en ayudar a Olmec de otra manera. Izuku y los demás exploraron Island con Melissa como su guía turística, y Katsuki y Eijiro de alguna manera se unieron al grupo. En un momento, los niños estaban todos distraídos probando sus reflejos en otro juego. Fue en este punto que las novias de Izuku decidieron preguntarle a Melissa sobre su conexión con Izuku. Entonces, ¿cómo conoces a Izuku, Shielde-san? Preguntó Itsuka primero, después de haber enviado a Setsuna para distraer a Kiyoka por un momento. Bueno, nos conocimos hoy, tarareó Melissa, tratando de pensar en una manera de no vincular a Olmig con Izuku, según su pedido, estamos conectados a través de un viejo amigo. Tío Sinori, para ser exactos. Y por favor, llama yo, Melissa. No estoy acostumbrada a que me llamen por mi apellido, vivir en Estados Unidos y todo eso. Si bien Almirter era famoso, su alter ego Yaji, no lo era. Tosinori hizo todo lo posible para mantenerlo oculto y, con la ayuda de Nezu y el gobierno, su verdadero nombre tampoco fue tan conocido públicamente. Tosinori no es ese el tipo que vino con nosotros a nuestro viaje a Disneylandia, preguntó Chaco, el que parece ser muy cercano a la señora Inko. Conoce a tu padre, uno de los principales científicos de Island. Preguntó Momo, ahora que lo pienso, no estoy segura de lo que hace. Todo lo que sé es que es muy cercano a Izuku y su madre. No recuerdo que Izuku haya mencionado nada sobre él hasta hace poco, asintió Itsuka, entonces, ¿qué hace? Escuché que obtuvo asientos privilegiados durante el festival deportivo y de alguna manera está conectado con uno de los científicos más famosos aquí. El tío Toshinori trabaja en el campo de los héroes, ayudando con entrenamiento y otras cosas, dijo Melissa. Era la verdad, aunque un poco exagerada, pero la verdad al fin y al cabo. Supongo que eso explica las conexiones, Tarareo y Deberíamos llegar a la parte más importante, dijo Ochako, volviendo la conversación a su objetivo original. Melisa, ¿qué piensas de Deku? Melisa parpadeó, sorprendida por la pregunta y por las miradas que recibía de las tres chicas, pero decidió responder honestamente. Izuku es único. Por mi interacción con él, es muy amable y humilde. Fuerte e inteligente. En general, una persona muy agradable. ¿Por qué lo preguntas? Las tres chicas miraron hacia un lado ante esa pregunta, sin saber cómo responder. Para ellos, veían a Melissa como otra rival que podría amenazar con robarles a Izuku. Por su interacción, supieron que Melissa era tan inteligente como Mono, y quizás igual de rica. Tenía el aspecto exótico de una extranjera con un cuerpo oscilante que no estaba muy lejos del suyo, era mayor y, finalmente, se especializaba en la construcción de artículos de apoyo. Lo que significa que si ella formara equipo con Izuku, se reunirían mucho en una sala de laboratorio privada, y quién sabe qué podría pasar. Sin mencionar que estaban las historias populares de un héroe que se casaba con su miembro de apoyo. Sin embargo, Melisa pudo descifrar sus miradas debido a sus instintos femeninos pero optó por no decir nada. Entonces, Izuku ya tiene tres chicas interesadas en él. ¡Qué interesante! pensó Melisa. Hoy cerraremos a las 6 pm. Gracias por venir. Mientras el anuncio sonaba como advertencia, Denki, Mineta y Kosei estaban recostados uno sobre el otro, luciendo muy cansados. Todavía es la preapertura y ya estamos muy ocupados, gimió Mineta. ¿Cómo será mañana? Detente, no quiero pensar en eso. Gritó Denki. ¿Vale la pena? Suspiró Kosei. Lo más probable es que no podamos ver la exhibición si estamos tan cansados. El trío escuchó que los llamaban por su nombre y levantaron la vista para ver a Izuku y los demás caminando hacia ellos. De repente, Tenya les mostró tres boletos frente a ellos, lo que los hizo parpadear. ¿Qué es esto? preguntó Mineta mientras lentamente tomaba el boleto de la mano de Tenya. Invitaciones a la fiesta de recepción, explicó Momo. El trío levantó la vista en shock y con creciente esperanza ante esto antes de que Kiyoka solo pudiera suspirar. Melisa los preparó para todos ustedes. Ella pensó que al menos deberías divertirte un poco hoy, exclamó Chaco. Melisa sonrió amablemente. Tenía más, así que úsalas si quieres. El trío solo pudo llorar de felicidad mientras alababa a su nueva diosa. Mientras tanto, Tenya explicó que habría otros héroes profesionales en el banquete y sugirió que llegaran a la fiesta como grupo a las 6:30 pm en punto en el lobby 7 de la torre central para no avergonzar a Wa. Se tomó la decisión de contactar a Shoto y Katsuki antes de prepararse para salir corriendo. Yui le dio unos golpecitos en el hombro para evitar que huyera solo. Mientras se separaban hacia sus habitaciones para prepararse, Melissa de repente le dio una palmadita en el hombro a Izuku. ¿Te importaría ir conmigo a algún lugar primero? Preguntó Melissa, a lo que Izuku accedió. Pronto, Melissa llegó a Izuku a una sección más escondida de la isla, reservada principalmente para los estudiantes de la Academia de Island. Y este es el laboratorio que uso, explicó Melissa mientras abría la puerta para revelar su laboratorio personal, lo siento, está tan desordenado. Vaya, se ve tan profesional, afirmó Izuku, mirando toda la maquinaria de alta tecnología que había en la habitación. Apenas pudo identificar a la mitad de ellos. Mientras seguía mirando a su alrededor, notó varios trofeos en su estantería. Melissa, tienes mucho talento, elogió Izuku. Melissa lo descartó con un ligero sonrojo, afirmando que sus calificaciones no eran buenas por naturaleza, por lo que tuvo que dedicar mucho trabajo a estudiar. Es porque quería convertirme en una heroína sin importar nada, dijo Melissa mientras buscaba en sus cajones el artículo específico que quería. ¿Un héroe profesional? preguntó Izuku. No, lo dejé temprano. Después de todo, no tengo Kirk, respondió Melissa. Sin peculiaridades. Jadeó Izuku cuando su respiración se detuvo. Apenas escuchó a Melissa contarle sobre su visita al médico después de cumplir cinco años y le dijeron que nunca tendría un capricho. Su propia mente ya estaba recordando su propia visita al médico, donde le dijo cruelmente a Izuku que nunca tendría una peculiaridad. Recordó todo el acoso de su propia generación, así como la falta de atención de la generación anterior profesores que no se molestaron en levantar un dedo para ayudarlo porque lo consideraban un desperdicio de esfuerzo. Fue solo después de haber comido la fruta del diablo, que Katsuki le metió en la boca, que finalmente lo trataron un poco mejor. Solo podía imaginar que Melissa probablemente tuvo que pasar por lo mismo, excepto por un periodo de tiempo mucho más largo. Tener un padre famoso ayudó a su situación. Quizás, pero aún así, fue una experiencia cruel para un niño y era algo que nunca le desearía a otros. Lo siento, murmuró Izuku mientras Melissa regresaba a la habitación con una pequeña caja en la mano. HM, ¿qué pasa? Melissa parpadeó. Yo, es solo que te digan que no tendrías lo que todos los que te rodean tenían naturalmente, murmuró Izuku, la experiencia que tuviste que pasar mientras crecías, el dolor de ser diferente, las lágrimas derramadas. Los ojos de Melisa se abrieron por la sorpresa ante eso. Nunca le había contado a ne la difícil infancia por la que había pasado. La discriminación que había sufrido por parte de otros niños por ser tan diferente, por ser un bicho raro. Los profesores se apresuraron a poner fin a eso, pero ella sospechaba que su padre tenía algo que ver en eso, siendo tan famoso. Rápidamente sacudió la cabeza antes de continuar con su objetivo original, dándole a Izuku una sonrisa. Por supuesto que me sorprendió. Pero tenía otro objetivo que estaba cerca de mí, explicó Melissa, señalando una colección de fotografías en su estantería. Izuku notó en la línea de fotos que Olmig estaba en algunas de ellas. Comenzó con David casándose, con una foto del nacimiento de Melissa y con Melissa creciendo en el siguiente set. Se dio cuenta de que la madre de Melissa faltaba en la siguiente serie de fotos, pero decidió no comentar al respecto. Mi papá. No tenía un Kirk que le permitiera ser un héroe, pero apoya al tío Mig y a otros héroes con el poder de la ciencia. Es indirecto, pero está luchando por la paz. Alguien que ayuda a otros héroes, murmuró Izuku aturdido. Así es. Así es como espero convertirme en un héroe, asintió Melissa. Un héroe para otros héroes, resumió Izuku, ahora admirando la actitud de Melissa. Melissa se sonrojó ligeramente mientras asentía antes de abrir la caja que llevaba. Hice este elemento de apoyo mientras miraba al tío Mig, explicó Melisa mientras le quitaba el guantelete a Izuku y envolvía un brazalete rojo alrededor de la muñeca de Izuku, intenta presionar este panel. Izuku obedeció, un poco desconcertado, solo para ver que el brazalete de repente se expandía y se envolvía alrededor de su mano y brazo, formando un guante rojo. La misma capacidad de transformación que tu saltador. Preguntó Izuku con asombro mientras lo inspeccionaba, golpeándolo mientras lo hacía. Se sentía más resistente que su viejo guante. Si tuviera que darle un nombre, lo llamaría Fulga sonrió Melissa. Cuando te conocí, noté algunas cicatrices muy pequeñas en tu mano y brazos. Solo lo noté porque te estreché la mano. Y miré de cerca. Luego, en la atracción, parecía que estabas limitando tu kirka a propósito. Si bien tengo la sensación de que, si bien la mayor parte fue para garantizar que no sufras visión de túnel, el resto se debe a que tu Kirk es demasiado fuerte y tu cuerpo no puede soportarlo, a pesar de que de alguna manera está hecho de goma. Izuku miró a Melissa en shock de que pudiera descifrar tanto en tan poco tiempo. Este Fulgaundlet es lo suficientemente fuerte como para recibir todo el poder de los golpes del tío Mig tres veces. Si los usas, podrás usar todo tu poder sin ninguna reacción. Puede que no sea útil en el futuro cuando tu cuerpo pueda manejar todo su poder, pero al menos puede protegerte de tu propio poder y de otras personas que te atacan. Así que, por favor, úsalos. Conviértete en un héroe maravilloso que puede salvar a la gente de los problemas, ¿vale? Izuku vio la sonrisa que ella le dio y su corazón casi se detuvo por un segundo. Una sonrisa tan pura que irradiaba la máxima confianza en él. Era algo que él protegería. "Lo prometo", asintió Izuku. "Sí, sí, sí, con este equipo que me estás dando, es como si fueras mi héroe." Melissa se sonrojó ante esta declaración y sus gafas comenzaron a empañarse ante eso. Antes de que pudiera decir algo, Izuku tomó su mano y la miró fijamente a los ojos, mostrando lo serio que hablaba con esa última declaración. Melissa miró fijamente sus ojos verdes, cayendo más y más profundamente en sus profundidades lenta pero inconscientemente consciente de lo que estaba haciendo, comenzó a inclinarse hacia el rostro de Izuku. Había algo hipnotizante en sus ojos que la hacía acercarse cada vez más. El propio Izuku quedó hipnotizado por la propia Melissa mientras ella se acercaba, sin saber qué hacer. Sin embargo, antes de que pudiera suceder algo, el teléfono celular de Izuku de repente comenzó a sonar. Izuku y Melissa parpadearon antes de saltar rápidamente hacia atrás, tratando de recuperar la calma. Aprovechando esta oportunidad, Izuku rápidamente fue a responder la llamada, solo para que Tenya le sonara en los oídos, diciéndole que llegaba tarde. Dispara, estaré allí pronto. Exclamó Izuku mientras salía corriendo del laboratorio, te veré en la fiesta, Melisa. Sin dudarlo, Izuku usó el 60% de One For All para salir corriendo. Mientras tanto, Melisa rápidamente tomó una taza y la llenó con agua, bebiendo profundamente de ella. ¿Qué estaba haciendo? Pensó Melissa, casi lo besé allí. No puedes hacer eso, no con otras tres chicas interesadas en él. ¿Qué tengo para ofrecer además del equipamiento? Sin mencionar que es dos años menor que yo. Por otra parte, mamá era dos años mayor que papá cuando se casaron, y él tiene el sello de aprobación del tío Mig si es su plusen, no, mala Melissa. No vayas allí. Melissa trató de alejar esa pequeña escena de su mente mientras rápidamente comenzaba a caminar hacia su habitación para cambiarse de ropa. Ten algún maldito control idiota. Pensó Izuku para sí mismo mientras lograba llegar a la habitación del hotel donde él y Olmig se habían registrado. Saltando rápidamente a la ducha para limpiarse, pensó en Melissa. Existía esa atracción física y ahora un pasado similar. Sabía lo que se sentía al ser juzgado por la sociedad por no tener peculiaridades, por carecer de ese aspecto único. Y, sin embargo, Melissa tuvo el coraje y la fuerza para seguir adelante a pesar de esa diferencia. Izuku no estaba seguro de tener la fuerza de voluntad para hacer lo mismo si no hubiera obtenido su peculiaridad de la fruta del diablo. Era algo que Izuku realmente admiraba en Melissa ahora. Pero eso no le dio excusa para engañar a sus novias. Algo a lo que todavía estaba intentando acostumbrarse. Espero que te esté bien, murmuró el propio Izuku, eligiendo seguir una línea de pensamiento diferente para distraerlo. Mientras tanto, sin que muchos lo supieran, un grupo de personas había logrado infiltrarse profundamente en el Island y actualmente estaban pirateando el sistema de seguridad. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 20 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.